Amigo Todogolf, ¿cómo están ustedes? Y aquí estamos nuevamente, como siempre, con todo el resumen de la actividad deportiva del golf en el fin de semana. Un fin de semana con mucha actividad y con un tiempo bárbaro, ustedes verán. Estamos directamente hoy desde el Club de Golf Puerto Belgrano, porque aquí el domingo se estuvo jugando la final del torneo de Reims, el circuito de Reims, durante todo el año, así que hemos venido hasta aquí, hasta Puerto Belgrano. Un día maravilloso, las canchas están en su mejor momento, esperando la última parte del año con los grandes torneos que se vienen. Y hoy vamos a tener tres coberturas importantes, no solamente esto de Reims, sino fundamentalmente lo que pasó con la Copa Pago Chico, el final de la Copa Pago Chico de los 36 hoyos Medal Play, esperando lo que van a ser las disputas por los campeonatos de las categorías la semana que viene, donde también estará la gente de todo golf. Y por supuesto en Paligüe, los 36 hoyos ya anunciados de la gente de Thiers, el homenaje al grande de Eduardo Spinelli, que nuevamente vuelve a tener un torneo con su nombre en el Club de Golf Paligüe, y por supuesto las cámaras de todo golf allí estuvieron. Hablando de Thiers, primero arrancamos con lo que fue la entrega de premios, la distinción al pater de Juan Carlos Temperoni, justamente un jugador aquí de Puerto Belgrano que había ganado en el otro bimestre, y esta es la entrega. Bueno, Seba, nuevamente nos encontramos acá con la gente de Wenger, en Thiers, con un nuevo ganador del otro bimestre, otro jugador de Puerto Belgrano. ¿Qué pasa con el de Puerto Belgrano? Están invocando como locos. Sí, este bimestre. O está yendo mucho Puerto Belgrano. No, igual. Y prepárate porque este bimestre está ganando uno. Ah, sí. No lo quiero quemar. Faltan dos semanas. Tremendo pater. El torneo de Eduardo, ya veo que tiene la suerte que sí. Oh, tenemos uno. De aquellos. Master. Sí, vi en las redes. Master. Pero no nos apuremos. No, por supuesto, nunca se sabe. Juan Carlos Temperoni, además de haber sido dirigente muchas veces, dado que él forma parte de la fuerza de Puerto Belgrano, es un jugador que también juega en Paligüe. Ah, muy bien. ¿Eh? Y es un gran jugador, él va a decir que no, es un gran jugador. Y metió un pater muy bueno que enseguida lo vamos a contar. ¿Te acordás el pater? Sí, perfectamente. Si no, sí. Te puedo llevar el reloj. No. Ya tenés que inventarlo, como inventamos, fue. Inventamos. Bueno, Seba, ¿cómo andan las cosas? Bien, muy bien. ¿Cómo fue el Día de la Madre, que no te pregunté? La verdad, muy contento. La gente nos ha acompañado otro año más. La verdad que, bueno, como siempre, tratando de traer las cosas, las últimas cosas que están en el mercado. Y bueno, realmente contento con las ventas y con el movimiento que tuvimos en el Día de la Madre. Así que, bien. Después de la entrega a Juan Carlos, vamos a hacer la presentación de un nuevo torneo de homenaje a Eduardo. Que es el número 8. 7, iba a decir. Mira, octavo. ¿El octavo? Ya el octavo. Sí. Ya es un torneo impuesto. Sí, ya llevamos unos cuantos. Está bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué le vamos a regalar? ¿Qué se ganó Juan Carlos? Que lo estamos viendo en cámara. Bueno, Juan Carlos se va a llevar un Wenger, por supuesto. Es un modelo que se llama Urban Metropolitan. Es un modelo realmente muy, muy interesante, es con malla de cuero, caspeada. Que lo estamos viendo. Sí, y tiene también, está hecho en acero 316 y con un baño de PVD. Negro, cristal de zafiro irrayable, hermético, además, reloj suizo, por supuesto, muy linda calidad, y para usarlo realmente todo el tiempo, para poder disfrutarlo tanto con ropa informal y formal también. Está muy bien. Bueno, Juan, para llevarte esta joyita que estábamos viendo, ¿te acordás cómo fue el pato? Yo algo me acuerdo, pero no te quiero quitar protagonismo. No, para mí. Un día absolutamente ventoso. Sí. Sé que me acuerdo que era el 8-3. El 8-3, sí, cuando llegaste dije. Nunca voy a contar por qué es el 8-3. Es el 8-3 porque es el único que yo puedo saltar al hambre. Pero no puedo decir eso porque si no la base me meten preso. Que un día casi me meten preso. Ahora sonaste. No, a partir de este momento no puedes ir más al 3. No puedes ir más al 3. Voy a contar. En el 8-3 está el obrador. Sí. Y en función de eso ahora dejan estacionar. Estaba por mí. Sí. Pero ahí salto. Pero no, eso no hay que contar en televisión. Está bajito. Y yo puedo saltar bajito, Juan. Sí. No le pidamos. Perfecto. Sí, me acuerdo que era un día ventoso. Después más o menos sé que era de era de arriba, de la parte. La bandera estaba bien abajo. Sí. Y la verdad que era muy largo, un pater de 5 o 6 metros más o menos. No, yo creo que era más. O más. Sí, y fue bien derechito al hoyo, lo vas a ver perfectamente. Sí, seguramente la torsión lo está poniendo en ese momento. Que seguramente si no tomaba el hoyo, se iba. Sí, son las típicas que pasan. Son los típicos pater que si no agarra el hoyo, chao. Se va para abajo. Sí. Vos sabés que, y esto no es porque esté Juan Carlos, pero yo destaco mucho los patos de Puerto Belgrano, porque Puerto Belgrano, después de muchísimos años, ha puesto los greens competitivos.
Antes vos ibas a puerto y era pegarle eso. No, ahora. Eran más lentos, ahora. Muy. Ahora se, vos agarrabas a lo de paligüe que iban allá y decías, ah, eso era el fondo. Ahora Puerto está trabajando con un grosor muy competitivo. No, se ha trabajado muchísimo en la cancha y además pensá que si vos la arenás, después cortás, los nines se ponen muy buenos y han trabajado durante este año muy intensamente porque además nosotros, y paso el aviso, tenemos la primera semana de... Sí, ya lo dijimos, en Interfuerzas. En Interfuerzas. Entonces, ¿primera vez no? Sí, la primera vez. En la historia. Ah, mirá vos. En la historia. Una competencia de más de 50 años. Con una cancha que pasó todas las pruebas del AGE, sí, bueno, pero con el riego, con todo lo que... Eso fue... Pero... Sí, está muy interesante. Te comprometo si te pregunto cuál es el equipo, ¿ya clasificaron ustedes? Nosotros sí. No, la verdad que el equipo. Ah, elección. Fue el equipo de la Armada, es por el selección. ¿Pero por clasificación? Sí, porque. ¿Tiene un ranking o? No. Este año jugamos en una modalidad que no se hizo nunca, que es Gross. O sea que todos los jugadores van a jugar Gross. Normalmente no hay muchos jugadores de una. No hay autocándica, ¿no? Normalmente se jugó siempre con jugadores de menos de 16 golpes, 18, 16 golpes, 14. Y jugadores de una cifra son pocos. ¿Estás en el equipo? Estoy en el equipo. Muy bien, ¿quién está? ¿Alejandro Verde? Alejandro Verde, Ricardo Hellman. ¿Vos? Yo. Está Miguel Hernández, no sé si lo conoces. Sí, lo conozco, sí. Eduardo Fernández, que también es muy bueno. Agustín Cerqueiro, que es una cifra. Agustín Cerqueiro, que es el hijo del profesional. Es el hijo del profesional. ¿Conoces, Sebas? Sí. Gran jugador. ¿Ese es una cifra? Sí, es cinco golpes. Pega muy fuerte ese muchacho. Le pega muy bien, es muy buen jugador y bueno, también es nuestra esperanza. Está muy bien. Porque... No en el torneo que vos ganaste lo de Tierra, pero en dos que fui, Aeronáutica vino a probar, Sí, pero y Ejército vino a practicar, se escapa un saludo. Vi algunos muchachos de Aeronáutica ahí jugando. Son 5 días, vos jugás el primer día que es el de descanso y conocimiento de la cancha, y el primero jugás la Laguna del martes, el miércoles el fútbol y después jugás el medal jueves y viernes. Bueno, tenés que ganar. Yo creo que sí. Tenemos fe. Seba, ¿le ponemos el reloj? Pero por supuesto. A ver. Vamos a entregarle. Te digo lo mismo que a todos los premiados. Spinelli no permite que juegue con el reloj puesto porque dice que los que tienen un swing muy violento rompen adentro. ¿Vos tenés un swing muy violento? No. Es decir, puedo usar un cucú. ¿Te puedo poner un cucú? Yo puedo poner el reloj. Aparte no me lo saco y aparte este no me lo voy a sacar. ¿Vas con el reloj? ¿En serio? Sí. Este no me lo voy a sacar porque... Está muy bonito, ¿eh? Bueno, te dio el pater, así que te dio el pater, dio el reloj. Dijo. ¿Jugás con el reloj? Sí. ¿Es incómodo? No, para nada. Bueno, este lo va a llevar para pasear, me dijo. En realidad, entre nosotros, me dijo. Sí, y el otro que tiene, le dijo que me lo va a jugar para el gol. Te van a envidiar. Bueno, ojo que puede los patadores, Bueno, ¿sí? Está Oscar Muñoz, que ganó Tiers. Sí. También hombre del equipo. Oscar Muñoz, no sé si no fue el primero hace 3 años. ¿Y a quién le dimos hace poco? Agüero. No, era un muchacho en Puerto, pero no era de Puerto. Sebastián Esterra. No, pero ahí Agüero no lo dices. Agüero. Agüero en el otro bimestre. Me parecía. Agüero. Sí, no, por eso. Agüero. O sea, 3-4 personas fácil. De, sí. Bueno, llevamos muchos años ya. Sí, llevamos muchos años. 3-4 años. Es la casualidad. 3 seguro. Sí. 3 seguro, sí. Y más también. No, y ahora me acuerdo. No es bueno por hacer uno, pasa de viejo. El primer regalo de Tiers, que era otra marca, lo ganó Oscar Ferreira, que creo que es suboficial también de la Armada. Mirá vos. Que fue porque me acuerdo que fue el primero. Mirá vos, qué memoria que tenés. Así que bueno, felicitaciones, Juan. Bueno, muchas gracias por este premio y bueno, esperemos que otra vez también me filmes. Nosotros tratamos que no se repita, pero puede nunca se sabe. Puede repetirse. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Lo dicho entonces, desde aquí de Puerto Belgrano se jugó la final del circuito de Reims, que había arrancado allá por mayo y abril, con todas las fechas. La final se jugó a 18 hoyos medal play, y estas son las imágenes. Bien, las cámaras de Todo Golf se fueron para Puerto Belgrano, para lo que fue la gran final del Gran Tour de Joyería Reims. Este tour que se jugó durante todo el 2017, que clasificó a los 16 mejores que terminaron jugando 18 hoyos medal play, y que le dio la victoria este último domingo a Víctor Flores, llevándose un importante premio. Ahí lo vemos a Fernando Ferreira, que alguna fecha también ganó. 16 clasificados, jugaron con salidas simultáneas el domingo.
18 hoyos medal play. El mejor se llevó los premios. Ahí lo vemos a Juan Fanti, que también había ganado una de las fechas del torneo de Reims. Ahí está el approach. Estamos ubicados en el hoyo 6. Santiago Andorno en la banca con el putter. Bien. Seguramente estaría duro. No logra dejarlo totalmente cerca, pero está en juego. Ahí va el segundo approach de Fernando Ferreira en un lugar muy incómodo. Tenía los pies prácticamente en la banca. Ahí está Santiago. Jugando desde arriba. Los greens muy recuperados en Puerto Belgrano. Ya están ampliamente competitivos. Ahí va el toque de Santiago Andorno. La tiró a meter, ¿eh? No le faltó casi nada. Será final para él. Final para él. Sin problemas. Vamos con Juan Emilio Fanti. Desde arriba. ¡Opa! Qué cerquita pasó, ¿eh? Buen toque de Juan. Queda totalmente... ¡Uy! Pensé que se iba afuera. Totalmente dado. Final para Juan. Vamos con Fernando Ferreira. Lo mira con una gana bárbara. No es totalmente metible desde allí. La pelota cuando pierda fuerza se va a caer invariablemente hacia la izquierda en este hoyo 6. Ahí está Fernando. ¡Qué buen toque! ¡Upa! Se cayó. Bueno. Final para él. Podía haber entrado, ¿no? Vamos con el presidente, Ricardo Hellman, en el medio del fergo del 6, entre los telos. Ahí viene la pelota. Agarró una colita de fade. Queda corta. Con ellos Marcelo Pascal, otro de los que había clasificado entre los 16 mejores. Ahí va el tiro de Marcelo. La bandera corta. Bien jugado. Y con ellos Gerardo Bonamico, que ya jugó, y la pelota a la izquierda. Ahí viene Hellman. Ahí la mira. ¿Va a esperar o va a jugar él? No, va a jugar Ricardo. Preparándose para el Interfuerzas que se viene. Recordemos que en esta cancha la Armada como anfitrión va a recibir a lo mejor de aeronáutica y a lo mejor del ejército para un legendario torneo, el Interfuerzas. Primera vez en la cancha de Puerto Belgrano, con la responsabilidad que tiene la comisión de Puerto de organizar este torneo, ¿no? Bueno, cambió el pitch por el putter. Hellman no quiere regalar golpes. Considera que con el putter puede prácticamente asegurar. Ahí está Ricardo. Qué pinta de corta tiene. Mamita, qué pinta de corta. También es cierto que estaba subiendo, ¿no? Vamos con Gerardo Bonamico. Qué grip raro tiene Gerardo. Nunca se lo había visto, ¿eh? Ahí va el toque. Pasó muy cerca. Le queda dado. ¿Marca o termina? No, va a marcar. Seguramente para no pisar. Ahí está Ricardo Hellman. Se quedó corto con el approach y se quedó corto con el putter. Ahí está Ricardo. Ahí va el toque. Bien. Bien salvado. Y la zona de los putters. Bien, Ricardo. Vamos con Marcelo Pascal. Y la bola va a mover un poquito a la izquierda cuando se caiga. Al fondo vemos todo el fairway del 7. Otro hoyo emblemático con el pajonal a la derecha y la sequía a la izquierda. ¡Uy! Se le escapa a Marcelo. Todavía falta terminar Bonamico. No pierde el honor Marcelo Pascal. Ahí va a jugar él primero. Gerardo Bonamico la está mirando con seguridad. Final para Marcelo Pascal.
y esta Bonamico no se le pianta ni un lagrimón. Final del Grand Tour de Reims en las cámaras de Todo Golf. La felicitación para Víctor Flores, el campeón, el mejor de Reims en Puerto Belgrano en el 2017. Pausa comercial y enseguida volvemos.